He necesitado un refugio alguna vez. Yo también me he precipitado y he pensado que esta vez hay una luz para... Pues fue una idea, o sea, quedaría más bonito decir que wow, fue una cosa nuestra, no, pero fue una idea de nuestro manager, de juntarnos, compartimos manager y la verdad es que nos pareció una muy buena idea. Y una vez pues aceptamos y pensamos en cómo hacerlo, pues decidimos hacerlo de una forma especial para que no fuese el típico concierto de uno y otro, sino que fuese un único concierto. Y la verdad es que estamos muy contentos y con muchas ganas de que empiece. Bueno, Danzetería, el nombre viene de un club de... Bueno, era un club de conciertos, de fiesta discoteca en Nueva York, a finales de los 70, a principios de los 80, en el que, bueno, pues no había prejuicios con la música ni con las tribus urbanas, ¿no? Y lo que queríamos era llevar un poco ese concepto a nuestra danzetería. Pues que va a ser una cosa muy sorprendente, donde vamos a mezclar canciones de unos y de otros, donde vamos a hacer que nada sea lo que esperan de un concierto de nuestro, sino que sea unir muchas cosas distintas y un show que no esperen de otros conciertos nuestros. No he dicho nada, ¿te has dado cuenta? Bandido de Miguel Bosé. ¿Podría ser? Podría ser. Podría ser. Me ha venido a la mente It's My Life de Bon Jovi. Creo que alguno de ellos eran amigos de la infancia. Me lo estoy inventando, ¿eh? Porque no lo sé, pero creo que de hecho me lo contaron, pero se me ha olvidado. ¿Alguno de ellos eran amigos del instituto o algo así? Creo que sí, vosotros dos. Creo, ¿eh? Y nada, y formaron una banda. ¿En Murcia? Bueno, pues como generalmente empiezan las bandas o porque se conocen de distinto como nosotros o porque quieres hacer algo interesante y te reúnes de las personas que necesitas. Y creo que fue así. No sé. Y al final siempre lo último es lo que más te gusta. No lo sé, supongo que sí. Loco. Es el último, bueno, pues cualquiera, no sé, prende con la de... Nadie sabe. Bandido, no tengo idea. No sé, es My Life, sí. Nadie sabe tú. No me pega mucho que sean muy supersticiosos, la verdad. No, creo que no. Me pega que sí, que tienen su ritual o alguna cosa así antes de salir. Tocarse antes de salir. Tocarse todos antes de salir. Por ejemplo, no. No, ni parecido. O sea, no, ¿puedo decir? El único que tiene una manía, bueno, yo aparte de lavarme los dientes justo antes de salir. Ah, cierto, joder, eso lo cierto. Álvaro le pone el incienso en su parte del escenario. Joder, qué superestar eso, ¿no? Sí, es un poquito bueno, yo y un poco de todo. Sí, sí. Bandido. Pues, bandido de Miguel Bosé, seguramente. Creo que eso más o menos lo tengo claro, pero que les molábamos, ¿no? Que les gustábamos. Que éramos unos locos, unos chiflados y que nos pasábamos súper bien y algo así. It's my life.